María Fernanda Cabal arremetió contra Gustavo Petro por defender prohibición de exportaciones de carbón a Israel. La senadora del Centro Democrático lanzó críticas contra el jefe de Estado colombiano y recordó la compleja situación de orden público en el suroccidente del país. La tarde del domingo 18 de agosto de 2024 estuvo marcada por la noticia de que Colombia dejará de exportar carbón a Israel. Esto como una medida de oposición a la guerra en la Franja de Gaza, situación de la que el presidente Gustavo Petro ha sido crítico desde que estalló el conflicto en esa región del mundo. De hecho, el mismo jefe de Estado colombiano justificó su decisión asegurando que con el carbón colombiano hacen bombas para matar a los niños de Palestina. La medida generó múltiples críticas contra el mandatario debido a los múltiples vínculos que aún persisten entre Colombia e Israel en materia económica. De hecho, la posición del jefe de Estado desde que estalló el conflicto en Medio Oriente ha sido blanco de señalamientos por parte de miembros de la oposición, así como por parte de múltiples dirigentes a nivel mundial. En una de las más recientes críticas contra el máximo líder del pacto histórico, una de sus principales detractoras comparó la situación que se registra en la Franja de Gaza con la que se vive en el suroccidente colombiano, una de las regiones más afectadas por el conflicto desde hace varias veces. Fue María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, la que por medio de sus redes sociales aseguró que con la cocaína que las autoridades competentes no han logrado incautar en diferentes sectores del país, los criminales logran conseguir recursos con los que posteriormente compran armas, explosivos y bombas, con las que atentan contra la población civil. Con la coca que usted no erradica, compran fusiles, explosivos y ponen bombas para matar niños en Jamundí, sentenció. Asimismo, horas más tarde, la senadora vallecaucana indicó que en el gobierno de Gustavo Petro, al cual calificó de régimen esquizofrénico, piensa que la medida que se tomó con Israel afecta a ese país. Sin embargo, Cabal fue clara en que esta decisión es absurda. El único afectado será Colombia. De ideologías baratas ni se come ni se vive, sentenció. ¿De qué trata el decreto? El decreto mediante el cual el gobierno de Gustavo Petro prohibió la exportación de carbón a Israel fue firmado por una serie de ministros, entre ellos el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el canciller Luis Gilberto Murillo, el titular de Industria, Comercio y Turismo Luis Carlos Reyes y la viceministra de Minas Kelly Joana Rocha. Este nuevo decreto se compone de 4 artículos que establecen las bases de esta prohibición. Según el documento, las sociedades de comercialización internacional autorizadas que antes de la vigencia del decreto ya hubieran expedido el certificado correspondiente al proveedor y aquellos negocios jurídicos perfeccionados hasta la entrada en vigor del presente decreto, generando una situación jurídica consolidada o una expectativa legítima, no se verán afectados por dicha restricción. El tercer artículo detalla las excepciones a la prohibición. Estas incluyen las mercancías que cuenten con una solicitud de autorización de embarque presentada y aceptada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, o aquellos con un formulario de movimiento de mercancías debidamente autorizado por el usuario operador. Además, se menciona que las sociedades de comercialización internacional que emitieron certificados antes de la vigencia del decreto y los negocios jurídicos que consolidan una situación jurídica o expectativas legítimas estarán exentos de esta nueva normativa. Para que los interesados puedan acreditar estas excepciones, deberán registrarse de manera digital en la página oficial del Ministerio de Industria y Comercio, según reglamentará dicho ministerio. Este registro permitirá que se cumplan los requisitos y se presenten los documentos necesarios que acrediten las circunstancias descritas en el decreto.